Esta es una bomba que funciona al apretar la botella. Y para hacerla necesitamos una botella de plástico de 200 mililitros, una moneda, tape y tijeras. Hacemos un hoyo en la tapa de la botella con las tijeras. Y le colocamos una moneda. La idea es tapar el hoyo. Cerca de la base de la botella vamos a hacer otro hoyito con las tijeras. Cogemos un poco de tape. Vemos que el tape tiene un lado que pega y un lado que no pega. Así que vamos a doblar juntos una parte del tape, cosa de que peguemos dos lados que peguen. Nos va a quedar solo un poquito de tape capaz de pegar. Ese poquito de tape lo vamos a colocar debajo del hoyo y vamos a dejar la parte que no pega del tape tapando el hoyo. Y esto hará la función de válvula. Si soplamos aire en la botella, vemos que la válvula se levanta, permitiendo el aire que salga. Si chupamos, el aire no va a entrar. Cerramos la botella, le colocamos la tapa que tiene la moneda dentro. Y ya tenemos nuestra bomba lista. Ahora buscamos un contenedor con agua coloreada y apretamos la botella. Mientras apretamos la botella vemos que se va llenando de agua. Una vez está completamente llena de agua, el agua sale por el hoyito disparada a chorros. Grandes cantidades de agua salen de esta simple bomba.